Pastores, saludos, buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este acto de premiación y reconocimiento a comunicadores, instituciones y personalidades de la provincia de Valverde. Esta vez con una particularidad muy especial, no simplemente la premiación y reconocimiento de parte de una sola institución de comunicadores, sino que este año está con la integridad de los gremios que representan a estos dignos representantes de los medios de comunicación y que agrupan básicamente en esta zona de la República Dominicana al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Colegio Dominicano de Periodistas, Círculo de Reporteros Gráficos y también la Asociación de Locutores de Esperanza, Mao y Laguna Salada. Gracias a las distinguidas autoridades, representantes de diferentes instituciones, por acompañarnos en esta noche memorable para los hombres y mujeres que están día a día en los diferentes medios audiovisuales. Cabe destacar que esta premiación siempre busca mantener viva la memoria, los aportes a la comunicación de un extraordinario periodista que ya no se encuentra físicamente con nosotros. Nos referimos al inmenso Osiris Gómez, cuyo legado ha trascendido hasta esta por su vida. El colega periodista Roberto Rosario, a quien le dedicamos este evento también en el día de hoy. Pido un aplauso. Del periodista del 2014, en ocasión de efectuarse la premiación Osiris Gómez, hice un llamado a la unidad de todos los comunicadores y periodistas organizados de la provincia de Valverde y propuse en esa ocasión la formación de la Mesa de los Comunicadores de Valverde. Hoy, 11 de abril de 2015, en la segunda premiación de la gestión que encabezo, el Colegio Dominicano de Periodistas Seccional Valverde Montecristo, el Círculo de Reporteros Gráficos y la Asociación de Locutores de Esperanza, Mao y Laguna Salada, junto con nuestro glorioso gremio SNTP, organizan la Semana del Comunicador de Valverde, lo cual concluye mañana 12 de abril en un importante encuentro deportivo y familiar de los comunicadores de la provincia de Valverde. Aprovecho la ocasión para advertirle que en los caminos de la unidad acechan variados y muchos enemigos, a los cuales se deberá enfrentar los nuevos dirigentes de los gremios que participan y que aún no se integran a la mesa, que deberán armarse de virtudes tales como la tolerancia, el respeto a la diferencia y a la diversidad, el trabajo en conjunto, la solidaridad y sobre todo el cumplimiento del deber. Respeto a los espacios ganados por los otros y evitar el figureo excesivo y el protagonismo. Promover los valores democráticos y de participación de todos los miembros, evitar imponer los criterios a otros, buscando y promocionando el consenso cuando sea posible, y llevar a votación el punto en discusión, consciente de que la minoría debe subordinarse a la mayoría y esta respetar los espacios de la minoría. La seccional Valverde Montecristi, y es por esto que los miembros que estamos acá todos, Colegio Dominicano de Periodistas, es, como dice el buen dominicano, a mano pera. Si no nos encontramos con personas que por su solidaridad, su desprendimiento, su apoyo incondicional, independientemente de las banderías políticas, el trabajo sería mucho más difícil. Pero en este trayecto nos hemos encontrado con esas personas que cuando hemos tocado su puerta, nos la han abierto. Por eso, esta noche, el Colegio Dominicano de Periodistas Seccional Valverde, conocer el apoyo y solidaridad de la doctora Ángela Pozo. Gracias. 11 de abril del 2015, Mao Valverde, República Dominicana. Vamos a entregar la cara.
de la provincia de Valverde. Esta vez recayendo en la persona de la doctora Ángela Pozo, diputada por esta provincia Valverde, quien siempre está pendiente en la mejor intención para dar todo su apoyo. Doctora, mire para acá, doctora. Ahí, mire para acá. A estas instituciones que siempre están velando por el mejoramiento de la condición de vida de su membresía y también porque siempre la integridad prevalezca, ¿verdad que sí? Y que estas actividades. Muchas gracias, buenas noches. La verdad es que no había visto una placa tan linda porque con la foto de uno ahí, y me siento muy bien. Agradecer a la prensa por el reconocimiento y felicitarlo por el trabajo que viene haciendo en esta provincia. A veces quizá uno no está de acuerdo con algunas cosas, con algunas posiciones, pero no siempre tienen que coincidir. Ese es su trabajo, mirar, ver, destacar y el llamado de atención. Siempre que esté a la disposición, siempre que pueda, pueden contar con mi cariño, con mi afecto y con mi colaboración para que ustedes sigan desarrollándose y puedan seguir haciendo la mejor labor. Sé que algunos de ustedes a veces ni cámara tienen para hacer el mejor trabajo, que lo hacen, como decimos, de tripa corazón, solamente por la convicción y el deber cumplido. Así que los felicito y sigan trabajando, que esta es una provincia próspera y que se va a desarrollar y se está desarrollando a la altura de cualquier provincia del país. Muchas gracias. Me dice que sí. Siempre es una persona que nada más hay que llamarle. Sí,